Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning, Wendy. Welcome to the class. A ver, ¿quién más está por ahí? Hello. Good morning, miss. Hello, Jose. How are you today? I am fine, and you? I'm fine, just a little bit cold. Okay. It's cold right now. Okay, okay. So, guys, si me pueden ayudar encendiendo la camarita, sería excelente. Arréglense ahí el pelito, arréglense las cejas y encienden la camarita. Ya saben que es de carácter obligatorio encenderla, así que please. Qué shy vienen en la mañana, oh my goodness. Ahí está José, welcome to the class. Ya bien bañadito y peinadito, ¿verdad? Excelente. Very good. Vamos a ver las demás personas. Ahí Linda, William, Janet, Wendy, please. A ver si Wendy nos permite ver los risitos, porque los míos son un intento. Yo estoy segura que los de Wendy son excellent. So, please, ayúdame con la camarita y empezamos clases, porque ya son las 6 y debo tomar asistencia. ¿Usualmente sí se conectan todos, you guys? ¿O no? A menos que tengamos alguna reunión o... Bueno, si nos conectamos, por lo menos escuchar casi siempre. Pero si tenemos alguna reunión, alguna capacitación o algo, ahí depende. ¿Pero ahorita ya están en el lugar de trabajo o todavía están en sus casas? No, aún no. Ok, ok. ¿En casa todavía entonces? En casa. Ok, excelente. Bueno, a menos yo, si no sé si las demás, como son de varias tiendas. Ah, ok, so, no son compañeros del mismo lugar. No, casi todos okay. Somos de todas las tiendas. Ok, gracias, José. Ok. Bien, voy a pasar asistencia entonces. Ahí está Wendy. Welcome, Wendy. Welcome to the class. Ahí van a disculpar mis gallos en la mañanita, pero es para demostrarles que ellos pueden hablar inglés. Entonces ellos hacen el intento en inglés. Bueno, voy a pasar asistencia. Encienden ahí las cámaras, please, y dicen I'm here o dicen present, así como han dicho. Ok, Christy. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Verdemir Acenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. ¿No? Jonathan Ulises Rodríguez Mejía. Present. Okay. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Nope. Okay. José David Arias Hernández. Nope. José Roberto Gómez. I hear. Excellent. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Okay. Lourdes Janet Rivas. Present. Sí, me ayuda ahí con el nombre completo, por favor. Lourdes. Thank you. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Okay. And William Alexander Cruz Romero. Ok, very good. So, solo somos, I think, 6 participants and 7 plus me. So, welcome to the class, you guys. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Yo sé que es una clase un poco temprano
y que sí cuesta un poquito, pero gracias por estar haciendo el esfuerzo, especialmente porque yo cuando aprendí inglés estábamos en una época mejor y me levantaba como a las 6 de la mañana a esta hora. Y ustedes están aprendiendo inglés levantándose más temprano y están aprendiendo inglés en medio de una pandemia. ¿Quién aprende inglés en medio de una pandemia? Así que felicidades por eso. No sé cómo han manejado estas, porque yo creo que ya llevan un mes, ¿verdad? Estudiando así a las 6 de la mañana, ¿yes? ¿O cuánto tiempo llevan ya? Sí, ya llevan un mes, ¿verdad? ¿Ya recibieron sus primeras clases? Hello. Yes. Sí. Ok. Uh-huh. Y no, o sea, no sé si se han, cómo han manejado estas clases. ¿Cuándo terminaron el módulo anterior? Hace una semana. Hace una semana. Ajá, como el 23, creo que fue del mes anterior. De agosto. Sí. Ok, entonces tuvieron algunos días de vacación. Bueno, vamos a agarrar el ritmo de nuevo entonces, a ver si mañana se nos incorporan más compañeras y compañeros. Bueno, you guys, siempre vamos a trabajar con el manual. No sé si ya tienen acceso a la plataforma y ya le dieron un vistazo al manual del módulo 2. Se los voy a compartir. Ya saben, esa es la plataforma. Aquí está el curso, discusión, progreso y el manual número 2. Que este es el que más nos interesa, aparte de las tareas que hay que hacer, ¿verdad? Yo siempre les motivo a que llevemos las tareas antes del tiempo, si es posible, y un día antes de finalizar el curso, las tareas ya estén todas en línea para que no exista ningún problema a la hora que usted mande su documentación. No sé si en el curso sí ya están todo bien, ¿verdad? ¿No tienen preguntas de cómo utilizarlo? Nope. No. Ok, excelente. Entonces voy a compartirles un poco de, déjame un second, la presentación de carácter obligatorio. Ya se las comparto. Que la compu como que también ha amanecido un poquito así de que todavía es temprano. Bien, entonces esta es la presentación. Un segundo, ahí está. Están ya en el curso de inglés para el trabajo, un programa básico, módulo número 2, ¿ok? Mi nombre es Diana Guadalupe Rodríguez Sayas. Usualmente me presento como Diana Sayas. Este es mi perfil, para que vean que pues ya llevo un ratito enseñando. Tengo 6 años de experiencia enseñando. 1 año y medio de experiencia enseñando en línea, obligada por la pandemia, ¿verdad? Bueno, un poco más de 1 año y medio. Mi formación académica es esta. Esta es mi experiencia laboral, ¿right? Entonces, creo que ustedes al final llenan una encuesta donde escriben el nombre del docente. Entonces, ahí está mi nombre para que ustedes puedan escribirlo. Diana Rodríguez, porque después ya me dejo de llamar Diana para los estudiantes y me empiezo a llamar teacher o miss. Ya no me dicen Diana, ¿right? So, para que se recuerden. Luego, los requerimientos. No sé si por favor me ayuda a leer los requerimientos, José. Ok, dice requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra, dice. Palabra oyente, luego de su nombre, dice. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Excelente. Thank you, José. Entonces tenemos nombre completo. Si ya tienen ese requisito, excelente. Porque se registra por nombre segundo y también lo de la cámara es necesario para comprobar que es usted el que está ahí detrás de la beca, ¿verdad? Y no un teléfono que ha dejado en la mesa o no una persona más que está escuchando por usted. La palabra oyente en su caso no hay, es que a veces hay participantes que no se inscriben del todo, sino que están inseguros y se conectan como oyentes para ver si quieren seguir. Pero aquí no es el caso. Cámara encendida durante toda la sesión. Gracias, Wendy. Gracias, José. Espero que los demás podamos cumplir con este requisito. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Hasta el momento no he escuchado gran ruido en sus casas. Usualmente en la noche eso es muy fuerte. Así que yo les recomiendo tener el micrófono apagado, a menos que quieran decir algo,
porque si no salimos en un meme después y no, ¿verdad? Participación activa. Esto es que puedan participar conmigo en la clase. Agradezco a José por su disposición hasta el momento, porque si no me sentiría toda solita. Y también a Wendy por estar ahí presente, porque si no, como que estoy hablando y no sé a quién le estoy hablando. Así que gracias. Thank you very much. Ok, ahora tenemos, estos son la asistencia, ok. Recordemos que la asistencia es el 100% de las clases. Tal vez puede haber una variación de unos minutos, pero siempre tienen que esforzarse por llegar al 80%, que ese es para... Deme un segundito, guys. Just give me a second. Tenemos que empezar con el cafecito. Mentira, tecito. Bien, entonces la asistencia tiene que ser al 100%. Esto se refiere no simplemente a que usted se conecte, diga, I'm here, teacher, present, teacher. No, se refiere a que usted necesita los, ¿cuántos minutos son? ¿Cuántos minutos tenemos de clase, you guys? 120. Correcto. Thank you, Wendy. Thank you, José. So, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Al terminar la clase, se saca un reporte de Zoom donde dice cuántas veces ingresó, con qué correo ingresó, cuántos minutos estuvo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es muy importante. La asistencia se toma en tres ocasiones. 6, ya la tomamos. 7 en 7:55. Ojalá que a las 7:55 ya tengamos más compañeras y compañeros y estemos un poquito más despiertos, así como micayos. Luego dice, se tomará como válida al escuchar participante decir presente, present. Yo lo tomo también, I'm here, porque es en inglés, estoy aquí. Y tener la cámara encendida. Estas son las asistencias que se toman en cuenta. Luego creo que ustedes ya saben lo de sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con facilitador. Facilitador en este caso. Permisos no disponibles. Porque a veces me escriben, teacher, me da permiso de faltar en la clase. Y yo como, no hay permiso, sino que intenta de que sus minutos no lleguen abajo del 80% al terminar el módulo, ¿ok? Eso sería todo. En cuanto a los permisos, ¿tienen una duda en este caso o no? Ninguna. Ok, excelente, Wendy. Gracias por participar. Me tiene la cámara encendida. Me gusta que me hagan así, por lo menos, o así, para no sentirme alone, right? Excelente. Más ahorita en la mañana, imagínense. No, no está nice. Ok, esta es otra parte, tareas y evaluaciones, dice. Wendy, ¿me puede ayudar a leer este primero, please? Sí, solo que voy a apagar la cámara porque casi no distingo. Ok. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Thank you, Wendy. Thank you very much. Lourdes, ¿sí me puede ayudar con el siguiente punto? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Thank you, Linda. Linda, ¿me puedes... las tareas de los... de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Thank you very much, Linda. En este caso, como estamos empezando clases un viernes, entonces las clases deberían estar arriba el jueves, ¿ok? Entonces le motivo a que el fin de semana usted participe en esto para que el jueves ya no tenga que estarse preocupando por estarla subiendo. William. La fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es el viernes 17 de septiembre antes de la medianoche. Thank you, William. Vamos con Jonathan. Can you help me read this one? La fecha límite para terminar el examen final, final exam, es el viernes 01 de octubre antes de la medianoche. Thank you very much. José. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utilizará material de terceros o en ninguna sesión. Thank you very much. So esto es con respecto a las tareas, con respecto a lo que ustedes tienen que hacer. Entonces es necesario
esto, 80% de tareas, lo mismo que en la asistencia, mínimo 80%, o sea que sus minutos no lleguen abajo de eso. Las tareas están en la plataforma, ustedes ya saben dónde están. Si tienen dudas con la plataforma, yo les ayudo, no hay problema. Porque a veces como que hay unos errorcitos, o usted tal vez puso dos espacios, o puso una tilde en lugar de un apóstrofe. Entonces hay que ver esas cosas. Las tareas están en la plataforma, todas las tareas de los temas ya cubiertos están ahí. La fecha límite para terminar el examen es esta. Para terminar el examen final es la siguiente, viernes 1 de octubre. Y el manual puede ser descargado en la plataforma. Ustedes ya saben dónde está ubicado el manual, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yeah. Okay, thank you very much. Plataforma, Zoom. Dice botón silencio o mute. Es el que necesitan, el que están utilizando a cada rato, ¿verdad? Luego el de la cámara, que no sé si lo han ubicado, está por ahí para que la puedan encender. Luego está el chat para que puedan hablar conmigo o incluso con sus compañeros directamente acá. Tenemos los breakout rooms, que son para que vayan a trabajar ustedes individualmente. Y el botón de ask for help, que este es cuando están en una sesión privada, como lo es un breakout room, y me pueden mandar a llamar a mí para que les llegue a ayudar o si tienen alguna duda. Ok, so esa es la presentación inicial obligatoria. No sé si tienen una pregunta al respecto. ¿No? Por el momento no. Ok, thank you very much. Entonces vamos a empezar con lo que ya es la clase. Y de nuevo, les agradecería a las personas si me encienden la cámara, please, porque... Bien, thank you, Jonathan. Okay. Bien, so estamos en videoconferencia number one, simple present statements, simple present statements. Vamos a aprender un poquito del presente. Dame un segundo, no sé qué hice. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? ¿Sí? Ok. El presente simple es aquel que utilizamos a diario para rutinas, para cosas que son ciertas. Es la oración base o las oraciones bases que tenemos en el English. So, hoy vamos a aprender un poquito de eso, un poquito de su estructura, cuándo las utilizamos y ejemplos. So, my name is Diana Sayas, beginner 2, and this is the class number 1. The date for today is Friday, September 3rd. Ustedes ya saben por qué se escriben esas letritas a la par de los números. Yes or no. Esa third, esa RD, RD que está ahí. ¿Saben por qué está ahí? Es como cuando decimos first, second, me imagino. Yes, exactly. So, el third es tercero, ¿verdad? Tercero, yes. Deme un segundo, que no sé por qué ya les dejé de escuchar bien, pero bueno. Ustedes me escuchan bien todavía, ¿verdad? Yeah. Yes, excellent. So, entonces vamos a aquí y dice, what are the three first things you do on Mondays? Okay. How many times a day do you check your email? So the first question says, que son las primeras tres cosas you do every Monday. And how many times a day do you check your email? Okay, let's see if you can answer the first question, please. Linda, can you help me? What are the three first things you do on Mondays? ¿Qué hago cuando me levanto? ¿Cómo? ¿Qué hago cuando me levanto? No, puede ser cuando se levante o en su trabajo, las primeras tres cosas que hace. Las primeras tres cosas son limpiar. Uh-huh. De ahí contar la caja. Uh-huh. Y de ahí ordenar como el área de caja. Okay, thank you very much. So in English, eso lo pondríamos como, deme un segundo.
I clean, supongo que el espacio de trabajo, ¿verdad? El counter o la caja. La caja, el counter, ajá, the counter. El counter, okay. Ahí puede ser el counter o la caja o el piso de venta. Ok. Ajá, en las áreas. Vamos a hacerle, ya. I clean the counter and around, como y alrededor, ¿verdad? Around. Ajá. Thank you, José. I... ¿Qué más me dijo? Cuenta la caja, ¿verdad? Contar el efectivo. I count the cash. And I... The last thing you told me was... Linda, la última que me dijo era... Ordenar el área. Ok. Oh, I order... No, mejor digamos, I set everything up. Como que arreglo todo. Entonces, estas serían las cosas, las tres primeras cosas que Linda hace en el trabajo. Deme un segundo, you guys, porque no sé qué le hice a esto y ya no les escucho bien. So, give me a second. Ahora sí. Ya te escuché las mañanitas y todo. Excelente. Bien. Thank you very much. Gracias por la espera. Oh, perdón. Ahí está. Excelente. Bien, entonces, ¿todas las personas tienen el mismo trabajo de Linda? ¿O algunas personas tienen... ¿Cuáles son sus puestos en donde trabajan? Por ejemplo, ¿cuál es su trabajo, José? I am, soy gerente. ¿Soy manager? De sucursal. Ajá, I am manager. Ok, excellent. And uh-huh. Linda, what are you? Cashier. Cashier, ok. And Jonathan? Jonathan, what is your job? I salesperson. A salesperson, okay, thank you. Wendy? Manager. Manager, okay. Lourdes? I am cashier. Okay, excellent. And William? Salesperson. Okay, so tengo two and two, right? So tengo two managers, two cashiers, and two salesperson. So, Linda, I suppose does the same thing as Lourdes. So, Wendy and Jose, what are the three first things you do in the morning on Mondays? Mm-hmm. In my house and... Or in the workplace. It will be in the workplace. In the work. Mm-hmm. Lo primero es, al ingresar a la tienda, es cumplir con los protocolos de bioseguridad. Ok. Desinfección y toma de temperatura del personal. Ahí sería realizar protocolos de bioseguridad. Ok. I do... Oh, my God. Okay. Second sería enviar correo, reportarme y revisar correos sería. Check my emails, okay. Uh-huh. ¿Y el siguiente? Y sería preparar la reunión de apertura. Reunión de apertura del personal. Miss, tal vez le puede cambiar el color a la letra porque no se ve mucho. Sí. Lo que pasa es que ahorita cuando ya hiciera esto, yo sabía hoy que se iba a ver. Hoy eso. Por okay. Eso lo hice, porque en el otro se iba a ver un poco más oscuro. Y con el blanco no se iba a ver nada. No se iba a ver nada, es cierto. Right? Ahora sí. So, I do sí. The biosecurity process. I Perfect. Check my emails.
I schedule, así se lee esa palabra, schedule, I schedule the opening meeting with the employees, right? Okay. Esas son las actividades que hacen José. ¿Las mismas hace usted, Wendy? ¿Son the same activities? Yes. Okay, excellent. So now let's go with the salespeople. So I believe it's Jonathan and I believe it's William. So Jonathan, can you tell me what you do? I clean piso de venta. Okay. I ordenar, ¿cómo sería? Set up. Es que ordenar, si yo les escribo order, suena más como una orden de algo. Entonces aquí set up es como para decir como poner todo en orden. Ah, okay. Pues poner todo en orden en el área. Ok. ¿Cómo dijo la palabra, Miss? Esa, en vez de ordenar. No sé si la puede escribir. Aquí la voy a escribir, ya la van a ver. Es un phrasal verb. Los phrasal verbs son dos palabras o más que hacen un verbo. Entonces es set y up. Pero ya se la voy a explicar. Set up. Ajá. Okay. So I set everything up. And Jonathan, what else? Hola. La otra actividad que hace después. Atender clientes. Ok. O attending clients. O I work attending clients. Ok, so this one, miren, set up. Lo que pasa es que set up es como arreglar todo, como pongo todo en su lugar, organizo, ordeno. So set up, for example, cuando yo estoy haciendo mi setup en la computadora, es que estoy poniendo la lucita esta que me da, estoy poniendo la cámara, estoy poniendo todo en orden. So ese es mi setup. El setup de ustedes es lo que ustedes arreglan alrededor de su trabajo, ¿ok? So esas serían sus actividades, ¿ok? So now, how many times a day do you check your email? Esta vez les voy a preguntar a las otras personas. Entonces sería, ya le pregunté, si no me equivoco, hablé con Lourdes. ¿Con Lourdes hablé primero o con Linda? Linda. Con Linda hablé. Entonces voy a hablar con Lourdes esta vez. Lourdes, do you check your email in your workplace or not? I don't know. You don't? Okay, excellent. Thank you very much. And let's see, Wendy, do you check your email in your workplace? Yes, ma'am. How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces? Unas tres. So like 6 times? 6 veces, yes? Por ahí. Okay. Es bien relativo, porque prácticamente tenemos que estar pendiente de... Entonces siempre está abierto, digamos, el email. Sí. So always. Right? Okay. Thank you, Wendy. So now let's see. So I talked to Jonathan. Let's talk to William. William, do you check your email in your workplace? Okay, excellent. Thank you very much, William. Pretty good. So now, guys, I want to know a little bit about you. So quiero conocer un poquito de ustedes, ya que no me quieren encender la cámara, por lo menos conocerles más la voz. Así que me dicen su nombre, su puesto en la empresa, ya me lo dijeron, pero me lo dicen de nuevo, y dónde trabajan. So, for example, yo sé que hay muchas sucursales, so you can tell me where in these places you work, ok. So vamos a empezar con la gente que tiene la cámara apagada porque obviamente quiero escucharles. Entonces voy con, ajá, ahora sí encendemos la cámara. Lourdes, empecemos. Good morning. Good morning. My name is Lourdes Janet Rivas de Aguilar. Okay. I am
cashier en la tienda donde estoy es en Gran Vía. ¿En dónde? Gran Vía. Oh, la Gran Vía, okay. So you work at la Gran Vía. Sí. Diga, I work at la Gran Vía. I work la Gran Vía. Okay, thank you, Lourdes, thank you very much. Let's go now with Linda. Hi, my name is Linda, last name is Acuña. Okay. I am 26 years old. Okay. In work, Metrosur. Metrosur? Sí. Okay, excellent. Thank you, Linda. So now let's go with William. Hi, good morning, teacher. Good morning. My name is William Cruz. I'm 24 years old. I'm currently working in Plaza Popo. Can you repeat the place? Plaza Mundo Popo. Plaza Mundo Popo, okay. Thank you, William. Thank you very much. Let's go now with Jose, que apagó su cámara. Okay, Jose. Hello, my name is Robert. I am 34 years old. I work in Sportland America, La Gran Vía. Okay. I live in Mexicanos. Okay. I live in Mexicanos. I like listen to music. Mm-hmm. Quiero ver. Solamente. That's it? Okay, thank you, Jose. Un esfuerzo. Thank you very much. Robert, okay, me dijo, okay. ¿Verdad? ¿Prefieres Robert? Ajá, Robert, Roberto. Okay. Okay, excellent. Thank you, Robert. Now let's go with Jonathan, que también apagó su cámara. Hello, Jonathan. Hello, I am, bueno, I Ulises Rodriguez. Okay. 24 years old. I worker in Metrosur outlet. In the Metrosur outlet. Yeah. Okay, excellent. ¿Algo más? No. No? Okay, excellent. Thank you very much. Let's go now with Wendy. Good morning, Miss. My name is Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Mm-hmm. Years old, 21. I'm 21 years old. 31 or 21? Yes. 30. Oh, okay. 31. Okay. My job work, Metrosur. Okay. So you work at Metrosur? I am manager. You're a manager. Excellent. Thank you, Wendy. Thank you very much. So, si me hubiera dicho 21, le creo. So, if you say 21, teacher, I believe you. Okay, excellent. So, gracias. Quería conocerles un poquito. Voy a presentar yo también. So, hi, my name is Diana. I'm a teacher. I work at Inglés Corporativo from my house. And I'm 27. Okay? So, let's continue. Bien, mire, el presente simple se utiliza para hablar de cosas que son rutinarias, cosas que son verdaderas o hechos. Entonces, el presente simple no existe en un tiempo en sí, porque el decir, por ejemplo, I live in Usulután, o I live in Santa Ana, I live in Apopa, I live in wherever you live, si lo dicen de esta manera, están diciendo que viven en este lugar, ¿verdad? Entonces, no existe un tiempo en el que viven. No dicen, ah, ayer viví en Sonsonate, mañana voy a vivir en Santa Ana, ¿right? Solo menos que se esté mudando, pero usualmente es un hecho. Se toma como un hecho algo que es real. Entonces, no existe un tiempo para ello. Entonces, el verbo siempre se maneja en su forma base.
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra rutina, lo que hacemos daily, Monday, daily, Tuesday, ¿qué hacemos a diario? So, obviously, the first thing we do is I wake up. ¿A qué horas me levanto? I wake up, me despierto, por cierto. Levantarse es I get up, porque nos despertamos, pero seguimos en la camita unos 5 minutos más, ¿verdad? And yes, that's it. Entonces, si se fijan, todos los verbos, ¿lo ven? Están en su forma base. No les cambia nada, no se modifican, es su forma base, porque nos estamos refiriendo al presente simple, a un tiempo que es rutinario, a un tiempo que es real. Otro ejemplo del presente simple sería nuestra edad, cuando decimos I am 27 years old, I'm 30 years old, I'm 40 years old. Luego, otra forma en que usamos el presente simple también es para mencionar cosas que son reales, como les decía, I live in El Salvador, I work at Sportline, porque creo que todos aquí trabajan en Sportline. ¿Ya? Yeah. So, I work at Sportline, I am a cashier, I'm a manager. Todo esto es presente simple. Entonces, el presente simple está bien involucrado en nuestro daily routine, daily, daily. So, lo que hago también todos los días. I wake up, I clean, I have lunch, I have breakfast. Todo esto es present simple. ¿Ok? Entonces, el present simple sigue una estructura que es la siguiente. Primero tenemos un sujeto. Luego necesitamos un verbo. Ya puede ser el verbo to be o puede ser cualquier otro verbo. Pero en este caso nos vamos a ubicar en los otros que no son el verb to be. Y necesitamos un complemento. Así de fácil es el present simple. Entonces, el sujeto siendo, ahorita nos vamos a ubicar con estos sujetos. Miren, espero que estén tomando nota porque después se les puede olvidar. Entonces tenemos, solo vamos a trabajar con I, con you, con we y con they. Porque la tercera persona tiene sus propias reglas. Tercera persona singular es bien particular. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. De regálenme un sujeto, cualquiera de estos. You. You, ok. Regáleme un verbo. Véntanme un verbo. ¿Cómo? Have. Have. You have a cat, supongamos. Tú tienes un gato, esto es algo real. You have a cat. O you have a dog. Porque creo que a la gente le gustan más los perros, no sé. ¿A ustedes les gustan más los perros o los gatos? Cats or dogs. Ambos. Okay. So, entonces vamos a ir. I have cats and dogs. Y les digo aquí yo por 7, porque yo tengo cats, like montones, y tengo dogs también, pero los dogs son más complicados, así que son menos. So, you have cats and dogs. Eso es un hecho. Estamos hablando de algo que es real. No existe un tiempo, por lo tanto, no voy a ponerle un tiempo. So, you have cats and dogs. Siguiente, regálenme otro sujeto. Ay. Ay, ok. Regálenme un verbo. Drive. Drive, ok. So, I drive my car to work. Ok, yo manejo para mi trabajo. I drive my car to work. A menos que usted maneje una moto, en cuyo caso tengo mucho cuidado. I drive my car to work. De nuevo, esto es un hecho. Probablemente lo hago de lunes a viernes, de lunes a sábado, from Monday to Friday, from Monday to Saturday. Ok, so this is something that is like a daily routine, something that I repeatedly or I do frequently. Okay, so that's something there. Okay, so now, para hacer los negativos, simplemente vamos a agregar don't. Pero no voy a ubicarme en los negativos en este momento porque quiero pasar a los daily routines. Okay, so miren, este es un daily routine. So I wake up at, I get up at, I have breakfast at, I go to work at, I start to work at. Ese at está ahí. ¿Saben por qué?
¿Alguien tiene idea por qué estoy poniendo at? For the time. Exactly. Thank you. You're so smart. Y les dejo tres espacios para que ustedes me escriban actividades propias suyas en el trabajo. Las que me, por ejemplo, las que me acaban de dar. Pueden escribir esas de nuevo. Y I finish work at, I arrive home at, I go to bed at. Vamos a describir esto como nuestra rutina diaria. Entonces quiero que en el chat elijan inglés corporativo, ¿ok? Y me manden este como una tarea, primera tarea. Entonces me van a poner esto mismo que les estoy escribiendo yo aquí, nada más que con sus horas. Y donde está I, que son tres actividades, me van a escribir las actividades que me dieron para completar su horario, ¿ok? Su daily routine, su schedule. ¿Se comprende la actividad, lo que vamos a hacer? O repito. Yeah. Ok, excelente. So, mándenmelo ahí al chat ahorita, please. Ah, se me olvidó mencionarles. Si pueden, envíenlo todo junto. Entonces, si están en la compu, le van a dar shift, creo, y enter para que baje. Y si no, mándenmelo con una pleca o algo así para que no me manden una oración, porque a mí se me juntan todas las oraciones aquí. Entonces, manden toda la tarea junta. Please. Empezando con I wake up, ¿ok? Estamos empezando con eso. So I wake up at 5:30 por dos. So I wake up at 5:32. Please, mándenmelo todo together, juntito. Porque si vamos uno por uno, por ejemplo, ahorita tengo mezclado varios chats aquí. Okay, en promedio, everyone wakes up at 5:30. I can see.
Solo hay wake up me han mandado y las demás cosas. I get up. Solo tengo que copiar exactamente esto. I get up at. Vamos a ver. Si no, vamos a decirla así, aquí enfrente de todos. I get up at. Puede ser que se tarden 5 minutos en levantarse. Get up at 5:35. I have breakfast at, I don't know, cuando termine la clase, maybe at 8 a.m. I go to work maybe at 8:30 a.m. like this. I start to work at, I don't know, maybe I start to work at 9 a.m. I clean the workspace at 9:15 a.m. I don't know, check my emails at 10 a.m. and many other times, y muchas otras veces. For example, I work in sales all day, puede ser todo el día. I finish. ¿A qué horas usualmente terminan trabajo, guys? ¿Usualmente? 7. 7 p.m. 7 p.m. Ok. ¿E inician? Algunos a las 9, otros a las 10, 9 o 10 a.m. Ah, es variado, por ejemplo, algunas tiendas. Oh, ok. Pero, bueno, a las 10 normalmente. Ok, excelente. Thank you, José. I arrive home, digamos, ay, tengo uno, miren, muy bien hecho, excellent, thank you, William. Vamos a ver, I arrive home, ¿qué podríamos decir? Depende del tráfico, ¿verdad? I arrive home at 7:30 y otras personas más tarde, ¿verdad? Como a las, I don't know, 8:30, depende cómo esté el tráfico. Vamos a ponerle 7:30 pensando que está bien. P.M. I go to bed at, dígame una hora que, bueno, aquí tengo una hora. I go to bed at 11 p.m. Pero más o más temprano. Sí se va a levantar para la clase. Hay que dormir un ratito. Hay que dormir por lo menos unas 7 horas. Yo termino de trabajar a las 10:20 p.m. Tengo mi última clase. Y empiezo con ustedes a las 6. Claro que yes. Ok, so ya tengo la de William. Ya me mandó toda su daily routine. Voy a revisarla ahora. Y espero la de los demás, please. Ahí donde dice I have a lunch, simplemente escribamos I have lunch, sin la A. Como tengo almuerzo, tengo el almuerzo. I have lunch at 12. Y yo creo que el 12 del mediodía ya es PM, ¿no? ¿Sí? Porque el de la mañana es AM, ¿o me equivoco? Yo creo que sí. Ok, excelente. Let's see, who else? One more minute, you guys. Un minutito más y me lo envían así como lo tengan. Espero que lo tengan.
Ok, time's up. Envíenmelo así como lo tengan, no hay problema. Ok, ya tengo el de Linda. Thank you, Linda. Work. Le faltó la K. Everything up. Así escribiríamos esto, mire. This. Termina de trabajar a las 7 y llega a casa a las 9. ¿El tráfico? Sí, por el tráfico. Oh my goodness. O sea, sí vive algo lejito del trabajo probablemente. Ustedes van a escuchar mis gallos ahí. Ya les di, no sé si ya los escucharon. Yo creo que ya los escucharon. Pero eso me evita tráfico. Se levanta a las 6. Se levanta con nosotros ahí. At 6 a.m. Sí, guys. Yo en realidad les admiro por estar haciendo este esfuerzo. Porque es un esfuerzo el que están haciendo. Levantarse a las 6 a.m. a la clase. So, I appreciate it. Y bueno, a futuro, el inglés, créanme, believe me, porque yo no lo creo a veces, pero sí les da de comer. So, el inglés da de comer y hay mucho, mucho trabajo. Más en el caso de ustedes que tienen experiencia con ventas. A lot of work, yes. Recibe una caja, me imagino que con producto. 12. Have lunch at 2 p.m., ok. Termine de trabajar a las 8. Ok. Bien, les decía que me mandaran así como lo tuvieran ya, please. Thank you. Ok, excellent. Bien. So, ¿ahora qué vamos a hacer? So we have this activity. Okay, Christian, welcome to the class. Si me ayuda escribiendo su nombre completo, please. That will be in awesome. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar de nuestra daily routine con algunos classmates, okay? Con compañeras o compañeros. Y vamos a decirle qué es lo que hacemos en el día. O sea, exactamente lo que usted me mandó, se los va a leer a everybody. So you can read it to everybody y pueden participar. Yo tengo una ley. Que si les mando a trabajar en breakout rooms y yo llego y no estamos estudiando, no estamos trabajando, tenemos la cámara apagada, el micrófono apagado, eso me indica que cuando volvamos a la sesión principal, ustedes van a participar. Entonces, please, cuando les mande a los breakout rooms, trabajemos, hablemos, digamos nuestras rutinas, hagamos el ejercicio que les he mandado a hacer, porque eso se trata de practicar. Este es el momento que I'm speaking. Allá en el breakout room a usted le toca hablar. Ok, eso tiene que hablar para practicar. Y muchas veces, no sé si han escuchado ustedes esto que dicen, teacher, pero es que fíjese que yo de hablar el inglés sí le entiendo, pero ya hablarlo es que me cuesta. Si a mí me dieran dinero por cada frase que he escuchado así, uff. No estaría a las 6 de la mañana aquí trabajando ni a las 10 de la noche. Pero es por eso, you guys, porque les dicen,
puedo entenderlo, pero no hablarlo. ¿Por qué? Porque lo escuchan siempre, pero you don't speak it, you don't practice. Entonces tenemos que hacer un poquito de practice para que siempre podamos practicar este speaking. También tengo unas actividades para ustedes que vamos a hacer. Nos vamos a aprender trabalenguas, en inglés son tongue twisters, porque aunque parezca, teacher, ¿y para qué vamos a estar haciendo eso? Eso es de niños, porque para el niño el vocabulario, por eso hacemos los tongue twisters, para que usted entrene sus cuerdas vocales para hablar inglés. Porque a veces, teacher, no, es que mire la pronunciación, yo no entiendo, yo no sé, yo no nada. Es porque es normal, sus cuerdas vocales y los músculos en su boca, aunque parezca que no tengamos, pero por eso lo movemos, creo que es donde más músculos tenemos. Hablamos todo el tiempo, right? Entonces, eso está acostumbrado al español. Spanish, Spanish. El que más les cuesta a ustedes deshacerse es de esa R, esa carro, ¿ok? Y me dicen en inglés, start. Me dicen ice cream y me dicen esa R fuerte y pensamos que solo los rusos hablan así, pero nosotros también. So, esas cosas vamos a entrenar a nuestras cuerdas vocales y nuestros músculos en la boca para hablar, ¿qué? English. English. You have to speak English. Y no se habla perfecto desde el inicio. Yo empecé a aprender inglés a los 18 años. Lo odiaba. A los 20 quería renunciar a esta carrera. Yo decía, ¿para qué estoy estudiando esto? Yo lo odio. Tenía pesadillas con palabras en inglés. Soy muy ansiosa. Yo odiaba esta carrera. Yo decía, no sé en qué me metí, pero sáquenme de aquí. Pero es porque yo no lo practicaba. Yo solo estaba escuchando a mis teachers. Okay, so I wasn't practicing. I was just listening, 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 listening. But I didn't practice. Luego el inglés me trajo una barbaridad de oportunidades, incluso de vivir en Estados Unidos ya legalmente, trabajar, hacer dinero, volver a El Salvador. So, les puede, a ustedes que tienen venta, les puede dar muchísimas más oportunidades. But you have to practice. Si yo les digo, guys, mañana vamos a correr una maratón de 20 kilómetros. Tal vez alguien va al gimnasio aquí y me dice, sí, teacher, yo mañana corro esa maratón, pero ¿cuánto tiempo tiene en el gimnasio? Pero ¿qué tal si a usted le digo, miren, en un año vamos a hacer una maratón de unos 30 kilómetros y el premio va a estar bonito? En un año se prepara, ¿verdad? En un año usted puede correr esa maratón. Entonces es lo mismo en inglés. Me pasa muchísimo con los estudiantes, y esto es como, ya voy a pasar a la asistencia, pero solo quiero decirles esto. Me pasa muchísimo con los estudiantes que yo estoy diciendo, vaya, así se dice esto, así se dice esto. Y los estudiantes en su casa, así. Y yo repitiéndolo, y ellos. Cabal, siento que me están evaluando o algo así como, ajá, muy bien dicho, teacher, muy bien, lo dijo bien. Pero mi propósito es que ustedes hablen inglés. Entonces, si yo digo algo, so, set up, usted lo repite, ¿verdad? So usted va repitiendo lo que yo voy diciendo porque yo le estoy enseñando. O usted va al gimnasio y el entrenador le dice, vamos a hacer tantas series de esto. Y el gimnasio, el entrenador, 1, 2, 3, vaya, ahora hágalo usted y usted. No, muy bien hecho, continúe haciéndolo usted. Pues usted también lo tiene que hacer, right? No solo el entrenador tiene que entrenar, así no me deje a mí solo hablando. It's you that you have to speak. Porque si no habla, ¿cómo va a aprender a hablar inglés? Y de ahí viene, de nuevo, la frase famosa. No, teacher, es que yo sí le entiendo, pero ya hablarlo es que me cuesta. Porque usted siempre está entrenando el oído, no el speaking, right? So, por eso tenemos que aprender a hacer el speaking. Voy a pasar asistencia y les voy a dar su momento para que vayan a hacer el speaking, ¿ok? So, let me check here. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este led. El último reporte. Es Alonso. Cristian, welcome to the class. Bienvenido, que nos honra con su presencia. Excelente. Si me ayuda con su nombre completo, ¿cuál es? Ahorita lo coloco, permítame. Ah, ok, excelente, thank you very much. Thank you. Bien, entonces voy a buscar la asistencia. ¿Trabaja con usted, José? Robert, perdón, ¿trabaja con usted él? No, él está en la sucursal de Metrocentro. Ah, pero ¿se conocen? Sí, lo conozco, por mala suerte. No, como que por mala suerte. Son palos. Bueno, ok, vamos a ir con la attendance. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Te aprecio, Alonso, tranquilo. Excelente. Vamos con Gerardo Antonio Cruz Deras.
Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Okay. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. Present. Excellent. Thank you very much. I appreciate it. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a practice porque es nuestro momento de speaking, right? Ya les voy a enseñar un tongue twister que les traigo para empezar a entrenar las cuerdas vocales y mejorar la pronunciación. A mí me gusta mucho ubicarme en pronunciación porque siento que es el que nos hace un poquito, digamos, el clavo, el que nos hace ahí un poquito el problema cuando we're starting learning to speak English. So, vamos a aprender eso y les repito una cosa. No les repito, les digo ahorita. Hay una cosa que se llama acento, que por más que usted quiera pensar que usted tiene un acento neutro, le han mentido. Todos tenemos acento por la zona en la que nacemos. I'm sorry. Como les decía a mis estudiantes ayer en la noche, lo siento, pero no son españoles. No nacimos en España. Nos metieron la sangre de España, pero no somos españoles, right? So, nuestro acento, y los de España tienen un acento fuertísimo. Pero les digo que nuestro español tiene otras raíces, ¿ok? Entonces, tenemos un acento. Por eso, cuando hablamos inglés, se escucha un acento. Pero es diferente el acento al la pronunciación. Entonces, usted puede pronunciar bien, pero puede tener un acento fuerte. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar a Sofía Vergara. ¿Saben quién es ella? ¿No? Bueno, ella es muy famosa y es una de las actrices mejores pagadas en Hollywood. And she speaks like this when she's speaking English because she has a strong accent. And she speaks like this. ¿Cuánto le pagan a esa mujer? Un montón de dinero por hablar así. Pero ella tiene una buena pronunciación. Lo que tiene malo es el accent. Pero eso es normal. Es normal. Y en Estados Unidos usted se va a encontrar con dos tipos de personas. Y en el mundo. Se va a encontrar con las personas que hablan inglés y son tan nice que aunque usted haga el esfuerzo y diga water, le va, ah, quiere agua la muchacha. Okay. Food, ah, quiere comer el muchacho, right? So, van a ser tan nice que les van a entender. Y van a encontrarse con personas que son tan malas que aunque usted hable un English perfect, le van a decir, no hablamos español, hable inglés. Entonces, el esfuerzo que haga va a servir con las mismas personas y no va a servir con las mismas personas. Ok, so entonces yo necesito que usted vaya y practique. Ahorita les estoy motivando. It's your time to practice. Vamos a leer nuestra rutina así como la escribimos. Y luego volvemos aquí. Yo voy a ir a visitar esos breakout rooms and yo espero que estén speaking, ok? I hope you're speaking. Bien, entonces voy a crear los breakout rooms. Y let's go. Cristian, ¿le llegó la invitación?
I have breakfast. Then I go to work at night, a.m. I do the biosecurity process. I check my email. I could open meeting while deploy. Pardon. I finish work at 7. We were at home 8. Next. Arrive. Lo último se diría como arrive. Arrive. Excellent. Thank you. Okay, okay. Thank Let's you. Continue. Okay, voy yo. I get up at 5. Ay, no me acuerdo cómo se dice 30. 30. Yes, exactly. Thank you. I get up at 5:30 a.m. I have a breakfast at 8 a.m. I go work at 8:30 a.m. I start to work at 10 a.m. I clean the counter and order. I come el cash. I study every day good. I finally work at ¿Y aquí qué pasa? Es un silence. Se me cae un alfiler aquí. Se escucha ya. Hello. Hello. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos practicando? No sé. ¿Cristian? ¿Cristian está por ahí? Hello. Ah, ok. Entonces, ¿no ha podido hablar con Christian, Jonathan? ¿Es lo que pasa? Yes. Ok, qué raro. Porque estaba ya conectado, pero aquí no lo veo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer, Jonathan, es lo voy a mandar a otro breakout room, ok. Tal vez bueno. Estoy pegando la señal del compañero. Cristian, ¿me escucha? ¿Cómo estamos, Domingo? Practicando. Hello, aquí les mando al compañero para que practique porque estaba solito, ¿ok? Dale, Uli, que estoy anotando algo porque ya no había terminado esa cosa. Va, pues le doy así o... Va. Sí, dale así, yo te voy a escuchar ahorita. I wake up at 5 a.m. I get up at 5:30 a.m. I have breakfast at 6:30 a.m. I go to work at 8:30 a.m. I start to work at 10 a.m. I clean Sally's room. I set everything up
I finish work at 7 p.m. I arrive home at 8 p.m. I go to bed at 9:30 p.m. Uy, ahí viene la teacher. Uy, no, ahí viene la teacher. ¿Ahora qué hacemos? Hablemos de nuevo. Estamos hablando de otra vez. No, es que dicen los chicos que la ven seria. ¿La ven seria a mí? Yes. Ah, yes. Pero porque me acabo de levantar, you guys. Pero miren, yo para el desorden... Uy, esto va para YouTube. Yo para el desorden. Yo digo, miren, no se porten mal. Y si se portan mal, me invitan. Okay. That's how it is. No, ok. No, yo creo que me acabo de despertar. Yes. No. Ya llevo rato despierta, pero yo siento, no sé si ustedes sienten un buen rato, como que uno todavía va arrancando el motor ahí. Yo por eso les entiendo, que estén ahí poco a poco, pero vamos. Ok, so estamos practicing, ¿verdad? Yes. Sí. Excellent. Continue. Estaba terminando de hablar William. Ok, excellent. Anda, repitamos. Excellent. My daily routine is first, I wake up at 5:30 a.m. Later, I get up at 6 a.m. Next, I have breakfast at 7 a.m. I go to work at 9 a.m. Later, I start to work at 10 a.m. I clean my workplace at 10:30. I have a lunch.
Hello, les cambié de break room para que practiquemos con alguien diferente this time. Ok, thank you. Sí, porque me quedé perdida ahorita. Ajá, me quedé, yes. No, me cayó solita. No, no, don't worry. Yo solita. And Wendy lo guarda hasta aquí. Y de repente escuché a Gomi, y así como, y Gomi, ¿qué hace aquí? Y de repente a Janet, y digo, ¿qué pasó? Yeah. Yo no escuchaba a nadie. Ok, es para que practiquen aquí, por eso les mandé a otro break room. Ah, ok. Voy a ir a avisar a los demás a ver si están igual. Okay. Yo estaba terminando de hablar. Hello, les mandé a practicar en un breakout room diferente con alguien diferente para que sea otra persona, ¿ok? Ok. Por eso está ahora con William y José, ¿ok? Robert y William. William, creo. ¿Qué hay, William? ¿Cómo estamos? Todo good, todo good. Todo bien, a popa. Vaya, si quieres empezar vos, William. Vale. 30 a.m. I start to work at 10 a.m. I clean a counter and order. I count the cash. I every day would I finally work at 7 p.m. I arrive home at 9 p.m. I want to be at
Ok, hoy sí volvimos a la principal, no es que les mandé a practicar con alguien más y no les dije y de la nada llegó alguien más y fue todo raro, right? So we are in the main session right now. Quiero reforzar un par de pronunciaciones porque sí llegué ahí y me di cuenta de alguna que otra, ¿verdad? Entonces, espero yo, no es necesario que usted active su micrófono desde su casa porque esto es práctica para usted, ¿ok? Usted mismo nos engaña. Entonces, esto es wake. Junto se lee wake up. Wake up. I wake up. Yes. Wake up. This is get up. Get up. Get up. Get up. Have breakfast. Have breakfast. Go to work. Go to work. Go to work. Start to work. Start to start work. Work. Finish work. Finish work. Esta palabra hubo bastante problema. Arrive. 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 Okay. Arrive. Go to bed. Arrive. Go to bed. Arrive. Vaya, miren. El otro problema que escuché bastante es que la AM me la están diciendo I am y es AM. Recuerden que la A en inglés es A. Okay? AM. AM. 7 AM, 8 AM, AM. Ahora, ¿ustedes conocen la diferencia de pronunciación entre la B y la V? ¿En inglés? Una es como más suave y la otra es como un poquito más larga la pronunciación. Es V. Ajá. ¿Cómo? Es como V, V. Ajá, ajá. Bien, muy bien el ejemplo que hizo José, perdón, Robert. Y es que una se llama labio dental y otra se llama labial. La B normal, la B grande, la B de burro, se dice B. Labios, utilizo los labios para hacerlo. B. 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 Y la otra es labio dental y existe una pequeña vibración en ella, que es V. 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 Como decía el compañero, V. V, incluso suena un poquito como con vibración, escuchen ahí, V, V, V. Entonces, cuando estamos diciendo palabras como arrive, se escucha, no decimos arrive, arrive. ¿Qué? No, arrive, 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 arrive. Yes, la palabra común que todo el mundo dice y que todo el mundo se aprende cuando empieza a hablar inglés. Y sin saber hablar inglés, todo el mundo dice, I love you. Ok, qué romántico, me dijo en inglés que me quiere, I love you. Pero me le dicen, I love you, I love you. Ok, no, es I love you, I love you. I love you, ok. Ahora, cuando ya lo diga, dígalo con propiedad. Ya lo digo bien, dije. Right? So, ahí te digo, I love you. Ve, ¿verdad? Ahí es otra cosa, ya estamos hablando bien. Eso les digo a mis estudiantes, cuando hablen inglés, tengan cuidado que cuando estén diciendo algo, no estén diciendo otra cosa. ¿Ok? Porque es muy, muy importante no equivocarse. A mí me pasó, dígame, Robert. Esa de que nos dio duro, y no es la primera vez que me da duro, es esa de Sheldon. Scheduled. Ah, scheduled. Mira, a veces scheduled. Eso sí, me da duro siempre porque no sé cómo se pronuncia. Scheduled sería entonces. Mira el chat. Scheduled. Yes. Exactly. Scheduled. Bueno, eso es otra cosa que les voy a corregir ya ahorita. Pero fíjense que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con niños que hablaban español que hablaban inglés en Estados Unidos y yo les enseñaba español. Entonces estábamos hablando de una daily routine y yo les dije que todas las mañanas I brush. ¿Saben qué es brush? Brush. Los dientes. Pero el término que se hace uno en el pelo y que se hace en los dientes, uno se cepillar. Cepillar. Entonces yo les dije a los alumnos. All the mornings, todas las mañanas, I brush my teeth. Y los estudiantes se me quedaron viendo como, ¿qué? Y yo, pues claro, los dientes, teeth.
Dientes se dice teeth. Teeth es otra cosa. También del cuerpo. Y yo les dije a niños de primer grado que todas las mañanas yo me lavaba las teeth. Y los niños con una cara de ¿qué? Y se pusieron a reír. Luego voy y pregunto y me dicen, no vuelvas a decir eso en una clase con niños. Please, porque estás diciendo una cosa bien diferente. Entonces, con las pronunciaciones hay que tener cuidado porque uno quiere decir una cosa y termina diciendo otra y no es correcto, ¿ok? So, entonces, para que tengamos ese cuidado, intentemos pronunciar de acuerdo a lo que estamos diciendo. Vaya. Ahora, otra pronunciación que les voy a corregir, que esta es el problema más grande de los que hablamos español. This is the biggest problem, ¿ok? Es esta, miren. School. Vaya. Todas estas palabras que están aquí, si yo les pido que las pronuncien, ¿ok? Entonces, esta, por ejemplo, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? No tengan miedo. School. Ok, ¿y esta? School. Stay. Ok, ¿y esta? Student. Student. ¿Y esta? Spell. Spell. ¿Esta? Scroll. Scroll. Bien, ahorita sí las dijeron bien algunas personas. Creo que ya saben cuál es el error. ¿Ya saben cuál es el error que se le agrega a estas palabras? ¿No? No. Estas palabras al inicio, sin querer, nuestro cerebro no entiende por qué esta va, aquí va con vocal y aquí esta no tiene una vocal. Entonces nuestro cerebro automáticamente agrega una letter E, o sea una letra E aquí. Entonces nuestro cerebro dice school, stay, student, spell, scroll. Pero esto no hay una E al inicio, incluso agregamos una sílaba al decir eso. Entonces esta palabra solo tiene una sílaba, no dice es cool, sino que dice school. Por lo tanto, la S solo es un sonido. School, stay, student, spell, scroll, ¿ok? Entonces no vamos a hacer el sonido de la E, solo el sonido de school, stay, student, spell, scroll. Pero háganme ese sonido de la S, sin agregar la E, solamente el school. No, solo el school. 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 Stay. Stay. Student. Student. Spell. Spell. Scroll. Scroll. Correcto. Entonces, eso sí voy a necesitar que lo estemos mejorando porque yo no lo aprendí. O sea, esto se lo estoy enseñando desde ya porque yo quiero que ustedes sean mejores de lo que yo soy hablando English. Pero yo lo aprendí hasta que ya estaba graduada, dando clases. Y un estudiante me dijo, ¿cómo dice, teacher? Y yo, ah, you are my students. ¿Y el qué? Y yo, students. Y el teacher, pero ahí no hay una E. Y yo, students. Por eso yo nunca voy a tener problemas si usted me enseña algo. Aquí todos estamos aprendiendo, no dejamos de aprender hasta que nos morimos, dicen, ¿verdad? Entonces, esto se los estoy enseñando antes porque no quiero que cometan los mismos errores que yo cometí, igual que el de teeth, ¿ok? Así se dice dientes, teeth, teeth, ¿ok? Teeth. Yo en segundo año de la universidad yo decía I live in El Salvador, no decía I live. So, ustedes no se sientan aquí mal porque aquí everybody's learning, we are all learning, ¿ok? Si tiene una duda, pregúnteme que nadie le va a juzgar. Ok, so tenemos aquí esta pronunciation de esta conversación. Las conversaciones siempre las leo dos o tres veces. La primera, les leo palabra por palabra. Luego les leo una pronunciación completa en sí. Ok, la primera leo palabra por palabra porque quiero que escuchen las pronunciaciones individuales. Y luego la leo con intonation. La entonación es eso que nos ayuda a que transmitamos un sentimiento al hablar, que no se escuche tan robótico, porque me da risa cómo empiezan a hablar en English y dicen, hello, my name is Pedro. Hi, Pedro. Nice to meet you. My name is
Carlos. Hi, Carlos. Thank you. Goodbye. Así hablan ustedes en español. Hola, yo me llamo Pedro. Un gusto, Pedro. Gracias, Carlos. También es un gusto, Carlos. Adiós, gracias, adiós. ¿Quién habla así? Who speaks like that? Ni siquiera los niños, ¿ok? So, ¿por qué ustedes se van a poner a hablar así en English? Es, no tiene lógica. Entonces les digo a mis estudiantes, pongan el feeling. Hi, how are you? ¿Cómo le saludan ustedes a un compañero? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Ya, ya no te veo, ¿verdad? Something like that. Uno dice, hola. Hi, mister. Ajá, pues sí, hi, mister. Hi, ¿qué mister. Tal? ¿Cómo andamos? Okay. How are you? I am fine. And you? Excelente, con el feeling, uh-huh. El feeling que se transmite, you guys, no, no todo robótico. Hi, nice to meet you, nice to meet you too. No, like, who speaks like that? Ni siquiera un niño que está empezando el, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlitos. Hola, Carlitos, yo me llamo, pues, no, no, no hagamos eso, please. Entonces, eso les voy a, la primera voy palabra por palabra y la segunda con el feeling, así como quiero que ustedes hablen. Que les dé pena si están leyendo hello, my name is, ahí que les dé pena, pero cuando entonen, nada. Y créanme, cuando visiten ustedes, yo no sé si han visitado Estados Unidos o cuando visiten un país donde hablan inglés o conozcan aquí a alguien que habla inglés, de verdad, ellos hacen esa entonación en las preguntas. Bien se siente que están haciendo una pregunta, entonan mucho y se les pone el feeling, así como nosotros en el Spanish. Ok, so, leo palabra por palabra y luego con intonation. What do you, siempre que vean esto va a ir junto, do you, una sola pronunciación. What do every, recordamos esta, every Monday morning, morning, no me digan morning, morning no existe, esa R no es fuerte, la R se queda la pronunciación arriba, en el cielo de la boca, morning, morning. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? Junto. What about you? What about you? I have, recuerden esa pronunciación, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you, how often? Esta se puede leer often o often, ok, sin la T, often o often. How often do you check your email? No se dice email, como en español, que suena fuerte, email, no, email. Do you check it? Esto lo vamos a pronunciar junto, check it, no check it, sino que check it. Every day. Every day. Yes, I do, actually. Actually. ¿Saben qué significa actually? Actualizar. Actualidad. Actualmente pareciera actualmente. Que dice, pero significa ajá. En realidad. En realidad. Ajá. Como en realidad, sí lo hago, en realidad. Actualmente se dice nowadays, como... ahora en día. So, yes, I do actually. Escuchen ahí bien la pronunciación. Actually. I check it once. Esto significa una vez. Once. Esto significa dos veces. Or twice a day. Once significa una vez. Twice, dos veces. Cuando ya empiezan a decir tres en adelante, ya se dice three times, four times, five times, six times. Pero una vez, once. Dos veces, twice a day. Entonces, una vez o dos veces al día. Great. It is very, very important. Important.
esta pronunciación de la palabra important es como que no pronunciáramos la A, sino que de la T nos pasáramos una vez a la N. Important. 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 ¿Ok? Porque no se dice important. No. Important. Important. ¿Ok? ¿Quieren que vuelva a repetir alguna palabra antes de empezar con el feeling, la intonation? ¿No? ¿Todas las palabras quedaron claras? Pregunten, pregunten, porque ahorita pueden preguntar. Yo no tengo problema. ¿No? Ok, so, entonces voy con intonation. Y espero yo que en su casa usted esté repitiendo, porque si no, yo estoy practicando my English y yo sigo practicando my English por los siglos de los siglos. ¿Y usted? No, teacher, es que yo escucharlo sí, ya hablarlo no. Y ya les dije por qué pasa eso. Bien, voy. Sofía, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, una exclamación. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. ¿Ok? De nuevo. Teacher, qué chistoso se escucha diciéndolo así. Pues así se tiene que decir, con la entonación. No, what do you do every Monday morning? No. What do you do every Monday morning? Estoy preguntando, es una pregunta. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the day, for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. ¿Repito algo? Miss, I have a question. Yeah. ¿En qué momento, por ejemplo, what about you? O sea, ¿en qué momento nosotros sabemos que, por ejemplo, usted decía que esas dos palabras se pronuncian juntas? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabemos que se tiene como que leer junto, digamos? Ok, muy buena pregunta. Thank you, Wendy. Nunca me habían hecho esa pregunta. Muy buena. So, no se trata de que cuando sabemos que tiene que ir así, sino que, por ejemplo, en español, nosotros hacemos eso mucho también. Pegamos las palabras. Entonces, por eso se escucha como que vamos pa, 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 pa. Las palabras van pegaditas. Entonces, realmente toda esta oración yo la digo pegada. What do you do every Monday morning? Pero, do you, este caso, por ejemplo, como do you, son palabras que suenan mejor cuando se dicen joint, que cuando se dicen separadas. Y esto usualmente pasa, Wendy, y los demás también, cuando tenemos auxiliares. Este es un auxiliar y un sujeto. Pasa también cuando about you, what about you, cuando es una pregunta aquí también con una preposición y un sujeto. Y también pasa cuando está un verbo con un objeto. Aquí, este por ejemplo. Check it, check it. Esto es un verbo y este es el objeto de la oración. Okay. Do you check it every day? Entonces, no hay una regla específica que me diga cuándo lo voy a utilizar, pero a medida usted vaya escuchando el inglés y a medida vayamos avanzando con otros temas, se va a ir dando cuenta dónde se escuchan esas cosas. También se escucha mucho cuando yo tengo un phrasal verb. Un phrasal verb es aquel verbo que está formado de más de una palabra. Por ejemplo, cuando decimos I wake up, ¿verdad que decimos wake up? No decimos wake up, sino que es wake up, como que fuera una sola palabra. ¿Sí lo escuchan así? Yeah. Y lo mismo cuando digo get up. Lo mismo cuando digo el pick up, esa palabra que es de nosotros,
pero es el inglés en realidad y se dice pick up, right? Deme un segundo, you guys. Ok, entonces estas palabras que se dicen así juntitas es para como wake up, get up, la otra que les decía set up, esas se dicen siempre juntas. Pero a medida que pasa el tiempo, Wendy se va a ir escuchando y va a ir acostumbrando su oído a ese tipo de cosas, ¿ok? No sé si resuelvo un poco ahí. Yes, thank you. Ok, ¿alguien más? Ok, la voy a leer completa de nuevo y ustedes después practican. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. So now, como me dijeron que ya no, yo no voy a preguntar nada. Significa que ya estamos más que ready para ir a hacer esta actividad. Entonces, les voy a mandar a los breakout rooms para que la practiquen. Yo llego y ustedes están practicando. Yo estoy segura que ahí voy a escuchar algunos errores. Por favor, trabajen como estuvimos trabajando ahorita, que yo escuché que estaban everybody speaking. Tal vez a mí es que me tienen pena y no me quieren hablar, pero ya everybody was speaking, ok, so vamos, practiquemos y yo les escucho, ok, vamos. Ahí les envían las invitaciones ya. ¿No le llegó la invitación? Creo que sí, pero me permítame.
person. Así. ¿Cómo fue? Es que ahí medio le escuché bien, que decía important. No, es que la A va como ciega prácticamente. Important. La A de la T se pasa a la N, dije. Ajá. Important, algo así. No recuerdo. Es important. Important. Ey, sí, está bien, bueno. Ahí está. Vaya, y como dice que hay que ponerle sabor, dice, en la mañana, ¿cómo vamos a decir morning, morning? Vamos a decir. Va, y va usted, Roberto, ya hablamos nosotros. Va, démosle, démosle. Vaya, vos vas a ser... Vaya, Sofía, va. Vos vas a ser Sofía, vaya. Ajá. Vaya, dale. Con sabor, latino, dale. Bien. Que se escuche ese sabor latino. Dale, viejo, dale. Ya se puso nervioso. Ayúdeme usted entonces, Linda. Yo creo que es que él se desconectó. Yo creo que le estaba fallando la señal, eso dijo. Sí. What do you do every day morning? I check my mail. I check my mail and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a work report and attend a meeting. I also have to organize meeting. Every day. Hungry de enojado o hungry de comida, de hambriento. Ajá, eso es lo que yo confundí. Hungry y angry. Entonces yo lo decía igual. ¿Hambriento y enojado? Sí, lo pronunciaba igual. Ah, pero fíjese que hay una palabra en inglés que es cuando uno tiene, bueno, la han creado últimamente, que es cuando uno tiene hambre y está enojado porque tiene hambre. Se dice hungry. Como hangry. No, hangry se dice hangry. Como no angry. Entiendo. Ahí me confundió. Por ejemplo, existe la palabra hungry, que es hambre. Uh-huh. Hambre. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. Y luego dice angry, que es enojado. Angry. Entonces la primera suena así, miren. Les voy a escribir. Como que lo escribiéramos así. A ver. Así suena. Hambriento. Y la otra suena así. Enojado. No se escriben así. Suenan. Eso es como suena. Uh-huh. Sí. Hungry, angry. Hungry, hambriento, angry, enojado. Pero hay una palabra en inglés que es la mezcla de las dos. Que es cuando uno está enojado porque tiene hambre. ¿Les ha pasado eso? ¿Que se enojan porque tienen hambre? ¿Que se ponen de mal humor? Toda la vida. Toda la vida. Entonces hay una palabra para eso en inglés, que en español no. Entonces se dice así, miren. Como la mezcla de las dos palabras. I'm hangry. Enojado porque tengo hambre. Hangry. Hangry, ajá. Es una mezcla de las dos. Tendría que decirlo como molesto, ¿eh? Sí, I'm hangry. Yes, exactly lo que les mencionaba. Como quién va a decir, I'm hangry. Like, you know. I'm hangry y sonriendo. Yeah, just super hangry. Tal vez está con sarcasmo y es una sonrisa así maléfica y eso. Maybe, yes. Y a mí ya me va a dar el hangry porque no he desayunado, pero yes. Entonces, así, esa sería la diferencia. Hungry, angry. Y hangry, que es como una, llamémoslo como una jerga, porque no sé si es oficial esa palabra, pero sí se escucha mucho en películas, lo dicen mucho, entonces existe esa palabra. Ok. Ok, continue. Voy yo. Sí. I wake up at 5. No, pero ahorita no estamos hablando de la rutina, estamos diciendo la conversation. Ninguno de los dos la tiene. Pero es que, no la teníamos. Ah. No tomamos captura, entonces decidimos no quedarnos callados y seguir con la anterior. Díganme. Vaya, aquí está, mire, tomen la captura. Va a tomar usted. ¿Cómo? Ahorita, permítame. Ahorita.
Es que no le tomamos captura, entonces para no estar haciendo nada. Yeah, eso está bien. Thank you. Pero pueden llamarme cuando están aquí. Hay un botón para pedir ayuda y yo vengo y sí. Le doy la captura. Se nos fue. Ok. ¿Ya la tomaron? Vaya. Ya, ya, ya. Ok, excelente. Thank you. Now you do it. ¿Quién empieza? Ahorita la está poniendo yo, voy a empezar. Vamos a ver. Dice Sofía, what do you do? What do you do? ¿Qué se dijo, verdad? How often do you check your email? Do you check it every day? Bueno, ahí tenemos que pronunciar. O sea, que se escuchara como que era una pregunta. Sí. Do you check it every day? Ah, very good. Continue, continue. Ahí le estaba ayudando a la compañera. Excelente. Usted nos dijo que cuando son preguntas, tenemos que como resaltar que se escuche que es una pregunta. Correcto. Ajá, sí, ¿verdad? Que eso estamos ahorita. Esa es la entonación, el feeling que les dije que hay que ponerle. Yes, I do actually. I check in the one or the try a day. Hola, probando sonido, 1, 2, 1, 2. Hello, hello, hello. Ya vamos a la última asistencia, you guys. Para que vayan a buscar el breakfast. Right. Miren, si tienen compañeras, compañeros que están en... que están en clases, pero no se conectaron hoy, motívenles a que se conecten, please, para que no pierdan la beca. Ok, so let me see, ¿dónde está su asistencia? Aquí está. Ok, so I'm going to go with the last attendance y luego me voy a quedar con Cristian. Hoy le toca quedarse conmigo, ok, Cristian. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque todos los días se quedan 10 minutos alguien, entonces hoy le toca a usted porque es el primero en la lista. Qué salado, va, está bueno. Oh my goodness, qué salado. A ver, pero no me ayudó con el nombre completo, espérame. Cristian Alonso Díaz Monterroso. Ahí está, excelente. Bien, voy con la attendance, ya saben, camaritas encendidas, please, para comprobar que es usted y no alguien más. Cristian Alonso Díaz Monterroso. Usted dice, I'm here. Ah, el audio falló. Ese apellido pesa, Alonso. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Teacher. Perdón, con Jeffrey y José David, a ellos los han confundido porque les han dado enlaces para la noche. Ah, se conectaron en la noche.
No, a ellos les notificaron que tenían que estar en la noche y son de mi tienda, entonces son compañeros míos. No tienen el no están en el grupo de WhatsApp que estamos nosotros. No, no están. Los han metido a otro y los han dejado por la noche. Dígame de nuevo los nombres de ellos. Jeffrey y... Jeffrey y José David. Jeffrey y José David. Ok, Jeffrey. Voy a escribir esto aquí. Bien. Ok, continúo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández, el compañero que me dicen. José Roberto Gómez. Todo. Ok, Linda Catherine Acuña Ramos. Present, present, present. Linda Catherine. I'm here. Okay, excelente. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Y William Alexander Cruz Romero. Present. Excelente. Entonces, guys, me voy a quedar solo con Cristian, a ver si le funciona el audio al compañero. Y nos vemos el día de mañana. Animen a sus compañeros a que se conecten a esta clase si estaban en asistencia. ¿Ok? ¿Ok? Mañana. Hey, Luis. Ah, no, lunes, lunes, perdón. Ah, ándale. A mí se me cruzan los cables, guys. Bien. Ya veo. Ok. Ok, see you on Monday. Solo Cristian no se va todavía. Lo va a regañar por lo que me dijo. Vaya, vaya pues. Salado. Okay. Bye, bye. Thank you. Bye. Bye. Nice to meet you. Bye, bye. Thank you, miss. Bye. Bye. Bueno. Okay. Okay, Cristian. ¿Ya se ha quedado en sesiones de uno a uno? Yes. One on one, como le decía antes. Yeah, one on one, exactly. ¿Ya se ha quedado en one on one? Yeah. Exactly. Entonces, el one on one, basically, vamos a hablar de algo que usted tenga dudas. Puede ser de la clase de hoy, de alguna pronunciación, de algo que tenga dudas en general y quiere que se las clarifique en este momento. Y si no, solo hablamos en inglés para que practique. Hey, eso es lo difícil. Bueno, son palabras quizás que yo las conozco, pero no las puedo pronunciar. Entonces, prácticamente son vocabulario que tengo que como aprenderme. ¿No? Uh-huh. Pero en eso estoy. Aquí en la casa tengo dos personas, pero es más con uno que hablo. Trato de pronunciar palabras en inglés y él me corrige. Ah, ok. Porque ellos sí saben inglés. Sí, ellos trabajan. Uno es enseña inglés. Ah, ok. So like in call centers. Oh, uno enseña en inglés. Ok, uno Ajá. enseña. Uno enseña y el otro está para Sykes. Ah, ok. So, entonces ellos le ayudan a practicar el English. Algunas veces sí, cuando tienen tiempo, ajá. Ah, yeah, es true. So, ¿yo le puedo ayudar cómo? Pues fíjese que con un vocabulario, porque yo siempre le dije a la teacher anterior que si me podía pasarlo o publicarlo en el grupo, y yo ahí me adaptaba, ya sabía lo que decía y lo pronunciaba a la vez, lo practicaba a la vez. ¿Como un vocabulario relacionado con qué le gustaría? Cosas que uno hace habitualmente. Ok, por ejemplo, el que vimos hoy son cosas que hacemos habitualmente. Uh-huh. Ah, pues algo así. Y yo lo practico. Ok, entonces sería bueno que usted en el día a día, por ejemplo, uno cuando está aprendiendo inglés anda siempre pensando como, ¿cómo se dirá esto en inglés? O sea, a mí me pasaba que como yo decía una palabra y me quedé, ¿cómo se dirá esto en inglés? Y trataba de expresarlo. Entonces sería bueno que usted, cuando se encuentre con palabras así, las escriba y durante la clase me las pregunte. Entonces yo le puedo ir ayudando con eso, ¿verdad? Porque a veces el vocabulario es demasiado extenso. Pero ahorita, por ejemplo, algo que se le ocurra, que quisiera saber cómo se dice en inglés, le puedo ayudar porque, por eso tal vez la otra teacher se queda así como, pero es mucho, ¿verdad? Entonces como que, I wake up, estas cosas sí se las puedo decir, I wake up, I get up, I buy, I sell. Porque, ¿cuál es su trabajo? Bueno, vender. ¿Vender? Ajá, todos vendemos ahí. ¿Cómo saluda usted a un customer cuando llega a la tienda?
Pues siempre le digo hola, bienvenido. Uh-huh. Hello, welcome. Ajá. So, es Portland, America. Okay, okay. Entonces, y ahí dice, ¿en qué le podemos ayudar? Ahí me quedo como, ¿qué le puedo decir? Okay, bien, ahí podríamos decirlo, mire, bien. Yo uh-huh. podría decirle esto, mire. Esto se dice en English, how can I help you? Y lo dice así con ese tono, how can I help you? How can I help you? Sí, yeah. ¿Verdad? How can I help you? How can I help you? Vamos a decir el how y el can I lo vamos a decir junto. How can I help you? How can I help you? Ajá. Y el help you dígalo junto como help you. Help you. Así. Ajá. How can I help you? How can I help you? Diga el can I junto. Va, diga el can I junto. Can I. Can I. Can I. Es como decir can I. Ajá. Can I help you? Ajá. Y el help you junto. How can I? Ahí me cuesta, ajá. Vamos a decirlo así. Vamos a hacer esto un poco raro, pero así, miren. Uy, no. Okay, no, me equivoqué. Espérenme. How can I... Can I help you? Así ve. El audio se le desconectó. ¿Y ahora? Yeah, ahí. Pues sí. Ah, que estoy fallando un poquito el inter. Entonces, ¿cómo sería ahí? How can I help you? Ya, yeah, ¿verdad? That's different. Ahora okay. Póngale el feeling. How can I help you? Así como, how can I help you? No sé, qué fijo. Dígalo así como, how can I help you? How can I help you? Yes, better. But how can I help you? Y a la persona le dice que anda buscando, que quiere, ¿verdad? Otra cosa que le puede preguntar es como, ¿qué es lo que busca, verdad? En específico. ¿No? ¿No hace sí, esa pregunta? Algo que le guste, algo que haya visto, pero hay una pregunta que siempre les hago. Sí, podría ser esa. Ajá. Algo que le haya parecido. Vamos a decirlo. Parecido, siento que es una pregunta coloquial del país, pero no creo que exista. O sería algo que le haya gustado. Aunque haya, no existe tampoco, pero algo que le gustó. Vamos a preguntarle como si hay algo que le gustaría ver, porque tal vez ya lo vio y quiere verlo nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a preguntarle como, is there something you would like to see? ¿Hay algo que le pueda mostrar, que ha visto, que quiere ver? Is there something you would like to see? Something. Repitamos palabra por palabra conmigo. Is there something you would like to see? Es que se me olvida. No, poquito a poco. Is there something you would like to see? Se pronuncia como que la L no existiera. Would like to see. Would like to see. Okay. Is there something you would like to see? Is there something you would like? No. You would like to see. Yes, ahí vamos bien. Dígalo de nuevo. Is there something you would to like? No, es que adelanto el something. Tú, something. Ajá. Sería, is there something you would like to see? Excellent. Ahí, digámoslo una vez más. Is there something you would like to see? Something. En el something me dice sometime. Sometime. Something. Ahí, something. Is there something you would like to see? Yes, excellent. Sí, voy queriendo. Otra cosa que podríamos preguntar es como que qué talla busca o si necesita otra talla. Se diría qué talla. Ok. Podemos preguntarlo así en simple palabras. What size
do you need? What size do you need? Uh-huh. What size? Esa está fácil, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. What size do you need? Entonces, ese es qué talla necesita. Y la otra, bueno. Sí, eso es una pregunta más básica que uno hace diario. Ok. O puede ser como ya alguien le está atendiendo, no sé si le tiene que preguntar a eso. Alguien ya le está ayudando. Ok. Y luego eso llega alguien así de extranjero y ya le puede decir esto. Yeah. Oh. Y le dice, is someone helping you? Someone helping you. Ajá. Entonces voy a decir, is someone helping you? Is someone, eso me cuesta como la unión de esas palabras a veces. Las palabras grandes, ya vi, me fijé. Trato como de leerlas todo. Uh-huh. O así como está escrito, ¿va? Porque yo lo leyera someone. Ajá, y es someone. Es someone. Someone helping you. Ok, entonces le voy a decir, is someone helping you? Is someone helping you? Yes, ahí está, bien. Dígalo de nuevo. Is someone helping you? Yes, helping you. Very good. So, Cristian, se nos acabó el tiempo, pero espero que estas palabras le puedan ayudar y si en algún momento encuentra otras, me dice y le puedo yo seguir ayudando, ¿ok? Ok. Excellent. So, I will see you on Monday. Monday, ok. Okay. Okay, bye. Have a good weekend. Bye. Good day. Bye.